Bienvenidos a Noticias de Último Minuto. El día de hoy nosotros vamos a mirar una serie de informaciones que parecen sacadas desde el PLD, desde el gobierno del PLD. Algo que debería de premiarse en la República Dominicana. Al contrario, ya está firmado el decreto, presuntamente, de la destitución del ministro que vamos a ver a continuación. Pero antes de ver a este ministro, nosotros tenemos que ver una información de último minuto donde un prófugo, el llamado Luis, prófugo por el asesinato de un disparo de Joshua Fernández, donde está presuntamente involucrado el doctorcito. Este hombre da toda la información que presuntamente pasó esa noche. Pero vamos a ver, porque esto está llamando la atención sumamente de nosotros los dominicanos. Eso es tendencia en la República Dominicana. Vamos a ver, miren esto. Aquí estamos, en el más allá. Solamente me entrego si dan la cámara del principio del negocio de allá, donde se hizo lo hecho. Porque dicen que fue uno que lo mató. Nosotros no lo matamos, ese chamaquito. Nosotros atracamos a tres chamaquitos que estaban ahí. Entonces, cuando uno se iba a montar en el carro, nos disparan el dueño del negocio, donde estaba el Privity. Entonces, nosotros montando el carro, tiramos dos tiros para arriba. Nosotros no le tiramos tiros a gente en un momento. Porque nadie anda en esa loquera de que está matando de que gente por un celular y nada de eso. Nosotros no somos muchachos de esa gente. Nosotros tiramos dos tiros, fueron para arriba. Pero no dije que nosotros dije que nosotros tiramos para dije que no, bobo o no. Eso es mentira. Que busquen la cámara bien. Si busquen la cámara bien, yo me entrego. Para que se aclare todo. Porque fue el hijo del doctor que nos recibió. Llamó el taxi. Cuando él entró al taxi, agarró las dos pistolas, se le enganchó. Y le entró para adentro. Como el dueño del Privity lo conoce. Entonces lo dejó pasar normal, sin revisarlo y sin nada. A nosotros, por igual. Nosotros incluso usamos así mismo normal, sin revisarlo. Porque de cámara de que tú entras, hasta que tú sales, hasta que tú entras y sales, ya tú sabes. Entonces, así solamente yo me entrego. Si buscan toda la cámara, normal. Porque como tú vas a buscar la cámara más de que el camáfalo. Dije, ah, no, agarramos la placa del carro. Así. ¿Por qué no la buscan del comienzo? Como es la vaina. Si la buscan del comienzo, yo te la apuesto. Que ahí va gente que están afuera. Va a estar involucrado en esa vuelta. Porque el doctorcito fue que llamó a uno como casi a la de la mañana. ¿Qué es lo que dejen para acá? Hay un privite, hay par de gente, vengan. ¿Qué es lo que? Aquí hay un par de pesos, vengan para que se busquen. Nosotros, yo estaba con la mujer mía, trancado. ¿Qué pasa? A él llama chiquito, chiquito, méteme a mí el computer, normal. Como somos compañeros, uno coge cualquier chip de uno mismo. ¿Qué pasa? Él insistió de uno coge para allá y cogimos para allá. Él llamó su taxi, normal, de confianza, como él dice. Porque él nos dice que él nos llama a nosotros para que nosotros vayamos a atracar par de gente para allá. Porque él no lo dice eso. ¿Por qué? Porque él sabe que le va a dañar su imagen al papá y todo. Porque el chiquito le iba a llamar hace más de 2 semanas y pico. Y le dijo, doctorcito, está sonando la vaina. ¿Qué dijo el doctorcito? Ah, no, yo no sé de eso. ¿Cómo tú no sabes de eso?
Si tú no nos llamaste al taxista para que nos pase a buscar. Llegamos al sitio, entraste al taxi, cogiste las dos pistolas, le entraste para el negocio. Y cuando se acabó el privity, nos quedamos afuera todito, batiendo a la gente. Nos montamos en el taxi. El taxi se quedó ahí, porque el taxista también está involucrado, porque el taxista sabe de esa vuelta. Danín. Ellos saben todo. Ahí nadie va a venir y que con esa loca y que nosotros, que yo estaba haciendo ingray. ¿Qué ingray? Usted sabía la vuelta, pero usted tuviste las dos pistolas, porque si fue un taxista, tuve las dos pistolas. Y nosotros frenamos un lado, atrás con una gente y nos montamos. Tú, si fue la otro, tú arrancas de una vez. ¿Por qué tú no arrancaste? No esperaste normal porque tú sabías de la vuelta y todo. Tú sabías todo. Eso es lo que no entiende la gente. La gente no, 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 Luis. Ah, no, Luis es jefe de banda. ¿Qué es jefe de banda? ¿Con qué poder va a tener yo digo, una banda? Y todo el mundo tiene un cerebro y un cerebro es un mundo. Cada cabeza todo el mundo piensa igual, no piensa igual. Eso es lo que pasa. Si buscan el video del principio al fin, como es, yo me entrego, normal, para que ustedes vean que yo, uno no tiene que ver con ese caso. El que disparó de allá para acá fue el seguridad del Privity. Nosotros tiramos dos tiros. Fue cuando uno se iba a montar en el carro y lo tiramos para arriba. No fue para abajo, fue para arriba. Es que nadie anda. Yo, oye, yo he atracado saco a gente normal. O yo no tengo esa conciencia de que está haciendo de que daño de que una gente, de que le dando los tiros, nada de eso. Sí, que uno se le quita su vaina, su pertenencia y vaina, normal. O quién va a tener de que esa vaina de que está matando gente. ¿Quién es loco? La consecuencia son demasiado grandes, la consecuencia de tú matar a una gente. Ah, no, que Luis, que chiquito, que esto. No, no, mentira. Busquen los videos bien. Del principio, a fin. Yo estaba para todos lados, normal. Y se lo estoy diciendo el doctor porque el doctor me está llamando el domingo. El domingo pasado él me está llamando para que yo negocie con el otro chiquito, el que iba a matar vueltacita. Para que él se eche la culpa. El chiquito le pidió 1 millón de pesos a él. Yo mismo, de mi parte, yo le mandé el número a él. Y él habló con él y de todo. Para que se eche la culpa y de todo. Entonces tú me vas a venir a mí ahora de que yo dije que fue uno que lo mató a ese tipo. El hijo tuyo te involucró en esa vuelta. El hijo tuyo, el santero, el hijo tuyo, Y tú crees que tú tienes ángeles en el cielo. Mentira. Tú tienes el mismo diablo. Tú parece que no le da nada. Si tú estuvieras dándole de todo, él no estuviera tirando gente para adelante y nada de eso. Nada de eso. El hijo tuyo es lo que vende la gente, Eso es lo que pasa. Eso no se va a aclarar más de ahí. Eso no va para ningún otro lado. Es así la vuelta. ¿A qué diablo uno frena por ahí? Ah, pues uno tiene un GPS, Que uno va a caer y que no. Ah, no, a uno para López Vega, que ven, que hay un Privity ahí. No. Eso fue el doctor que llamó al chiquito. Y chiquito me dijo a mí. Y nosotros cogimos con el taxista de él de confianza. Para allá. Y el taxista sabía toda la vuelta que se iba a hacer. Eso es lo que pasa. Si buscan bien la cámara, normal, del principio a fin, donde sucedió todo, yo me entrego normal. Sin darle de que detalle a nadie, yo me entrego normal. Si enseñan los videos como es, porque esto no es así. Y yo tengo que irme para el otro lado del mundo, o como sea, enterrarme yo mismo, me entrego yo mismo. Esto va para todos los lados. Para que estén claros. Ya escuchamos a Luis, este joven
el cual se encuentra prófugo y dice que quiere que se muestren los videos del establecimiento nocturno de este bar, Bar Kiss. Ese es el nombre de la discoteca del centro nocturno. Sin embargo, hay varias interrogantes en este caso. ¿Cuáles son las interrogantes de este caso? Este caso llama la atención porque, número uno, no era la primera vez que el doctorcito presuntamente se dedicaba a este tipo de accional. Número dos, que no fueron ninguno de ellos que le dispararon al joven Joshua Omar Fernández. Número 3, que fue el seguridad del establecimiento nocturno que quiso repeler los disparos que ellos realizaron. Ellos realizaron presuntamente dos disparos al aire. Pero el seguridad quiso repeler esa agresión y ahí fue donde presuntamente le quitó la vida a el joven Joshua. Esto, bueno, cuatro, seguimos con la cuatro. Que presuntamente el doctor Nastra habría ofrecido 1 millón de pesos a Luis y al chiquito para que se responsabilicen y que su hijo salga ileso de este crimen, de este hecho, algo que no salió de esa manera. Nosotros como dominicanos simplemente pedimos que la justicia actúe conforme a las evidencias y que se revise bien la cámara de seguridad del establecimiento nocturno. Porque de ser cierto que el doctorcito recibió las dos pistolas, se le enganchó y entró como un jefe, presuntamente dicho por Luis, a la discoteca Bar Kiss, y ellos entraron y tampoco lo revisaron porque eran personas concurridas, personas conocidas. Y el taxista desde el principio sabía presuntamente que iban dos pistolas con Luis y con Chiquito. O sea, esto está embarrado, esto dio un giro, ha cambiado la manera en que presuntamente acontecieron los hechos. Vamos a esperar que el establecimiento nocturno Bar Kiss se encargue de publicar esas imágenes donde se ve presuntamente al doctorcito, a Luis y Chiquito entrando al bar a ubicar a la víctima, porque el doctorcito habría llamado presuntamente: "Oye Luis, oye Chiquito, vengan para acá a buscársela, que aquí está el dinero". Entonces ellos procedieron a hacerle caso, porque Luis presuntamente estaba con su mujer y el doctorcito lo llamó. No niega de que sea un delincuente el prófugo Luis, pero dijo que ese oxiso, ese asesinato no lo cometió él. Presuntamente fue el seguridad. Y eso, déjeme decirle, y eso tiene sentido. Porque el establecimiento dice que ha colaborado con la justicia y todo eso, pero no se ha filtrado un video hasta este momento. Solamente el Ministerio Público, la Fiscalía, dice que ha visto los videos del 911 y eso, pero no han visto aparentemente los videos del establecimiento.
A mi entender, no soy experto en investigación, pero lo dicho por este joven delincuente que no niega que es un delincuente, tiene lógica y sentido. No doy como bueno y válido lo dicho, simplemente tiene un poco de lógica. Hasta que enseñe los videos, él dice que se va a entregar. Vamos a ver. ¿Qué hay en esos videos? ¿Por qué ocultan esos videos? Después de un mes no se ha filtrado ni una imagen, ni una foto de ese día, de esa noche, a las 2:55 de la mañana. Vamos a esperar a ver qué más acontece de todo este crimen, intento de soborno, presuntamente. Está feo el asunto. Pero vamos al mambo. Ahora que vamos al mambo, en cuestión de lo que debería de premiarse en la República Dominicana, miren esto. Esto está muy bien. Sarah Hatton revela irregularidades en el manejo de una nómina millonaria por parte de un periodista. Miren, este es Sarah Hatton, el actual ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Mírenlo bien, es el próximo destituido. El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Sara Hatton, expone el caso de un periodista que manejaba una nómina de más de 1 millón de pesos. Cuando llegué, me encontré con un periodista que tenía asignados más de 1,5 millones de pesos mensuales. Él pagaba a personas que recibían desde 15 mil hasta 100 mil pesos. Era una nómina que él tenía, pero al buscar a esas personas no las encontré, detalló Seara Hatton durante una entrevista. El ministro resaltó que este grupo de personas no trabajaba para el ministerio, sino para ese periodista. Y según Sarah Hatton, es una figura reconocida que aparece en programas de televisión todos los domingos. Sarah Hatton hizo estas declaraciones al informar que al menos 600 personas han sido desvinculadas desde su llegada al ministerio, debido a que estaban recibiendo salarios sin realizar ninguna labor. El ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Miguel Sarah Hatton, asumió su cargo tras ser designado por el presidente Luis Abinader luego del trágico asesinato del entonces ministro Orlando Jorge Mera, quien fue víctima de varios disparos en su despacho. Sarah Hatton ha ocupado esa posición desde entonces. Todo está bien. No hay apresamientos, no hay querella, denuncias penales contra estos presuntos botelleros. Pero ese no es el problema. El problema viene aquí. Miren quién es el periodista que presuntamente recibía 1,5 millones para pagarle a su gente. Intercambio entre Guillermo Gómez y Sarah Hatton. Polémica por la omisión del nombre. Miren, el periodista Guillermo Gómez responde a las declaraciones del ministro de Medio Ambiente, quien reveló en una entrevista que al llegar al ministerio encontró que un periodista, sin mencionar su nombre, manejaba una nómina. Oye, cuando una persona no tiene la razón, se va directamente a esto, a la ofensa. Este sinvergüenza de Miguel Seara, este irresponsable, debería haber mencionado mi nombre. Estaba refiriéndose a mí, afirmó el conductor del programa de televisión Aeromundo. Durante una llamada al programa Hoy Mismo de Color Visión, Gómez explicó que las afirmaciones del ministro son completamente falsas. Le dije a Orlando Jorge Mera que debía mencionar a todos sus, que debía, oye, poner en esa nómina, o ponerlo en algún cargo, a todos sus compañeros que trabajaron con él para llevar a Luis Abinader al poder. Y esta sinvergüenza, referencia al ministro de Medio Ambiente, que siempre estuvo detrás de Orlando diciéndole que era lo mejor en la dirección del PRM. Lo primero que hace al llegar es intentar destruir el trabajo honesto y responsable de un dominicano que ha sido llorado por este pueblo, manifestó el periodista.
El periodista agregó que ahora Seara Hatton pretende afirmar que el fallecido titular del ministerio manejaba la institución de manera desastrosa. Miguel Seara se ha dedicado a despedir a todas las personas vinculadas al gran Orlando Jorge Mejía, quien fue asesinado por su compromiso con la ética y la moral, principios que le enseñaron sus padres y que cumplía con su partido y su presidente. Además, sostuvo que Seara Hatton aparentemente quiere asesinar moralmente a Orlando Jorge Mejía y señaló que para ellos y para todos Orlando es más que un hijo. Miguel Seara Hatton ha estado despidiendo a todas las personas vinculadas con el gran Orlando Jorge Mera, quien fue asesinado por su compromiso. Pero este individuo, Seara Hatton, es un sinvergüenza y un irresponsable. Debería haber mencionado mi nombre. Miren, son cosas que dice. Lo peor de todo es que este irresponsable no mencionó mi nombre porque también es cobarde. Él menciona que hay una nómina que pertenece a un periodista, pero eso no es cierto. Yo no estoy en la nómina de ningún ministerio de este gobierno, que es mi gobierno. Además, le dije a esas personas que la nombraron, me menciona a mí porque le dije que apoyara a toda esa gente pobre con salarios de 10 mil y 12 mil pesos, a 18 mil, 20 mil e incluso 40 mil pesos. Son 58 personas, militantes y gente pobre del PRM. Desde que llegamos al poder, Aeromundo le ha dicho semana tras semana, a los PRMistas que deben nombrar a sus compañeros de partido. A este mismo sinvergüenza de Seara Hatton, se lo dije tres veces en Aeromundo, preguntando de qué está haciendo por los PRMistas y qué está haciendo por ellos. Y desde que llegó a Medio Ambiente lo está despidiendo. Este individuo se hace llamar progresista o comunista. Está despidiendo a los pobres y ahora dice que Guillermo Gómez no se atrevió a mencionar mi nombre porque también soy un cobarde. Él está tratando de manchar mi nombre. Quiere ensuciar la gestión honesta de un dominicano que se comprometió con la política, con decencia y responsabilidad y ahora pretende manchar una gestión. Todos conocen como exitosa, la de Orlando. Trabajó por el país, su partido y su presidente. Miren, pero ustedes pensarán que eso se quedó hasta ahí. No, esto no se quedó hasta aquí. Esto fue más lejos. Hasta la Cámara de Diputados. Alfredo Pacheco, un hombre que iba bien en la Cámara de Diputados, pero aquí fue muy desacertado, no se controló y vamos a ver qué fue lo que dijo. Intercambio entre Pacheco y Seara Hatton. Críticas al desempeño del ministerio. Miren esto. El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, criticó fuertemente al ministro de Medio Ambiente, Miguel Seara Hatton, señalándolo como un teórico sin una hoja de servicio que merezca respeto. Pacheco, líder del PRM, expresó esta opinión a través de una serie de mensajes publicados en su cuenta de Twitter, lo que también calificó irresponsables las declaraciones realizadas por Seara Hatton el miércoles. Dice que durante la entrevista, donde Seara Hatton dijo que 600 personas han sido desvinculadas, botelleros. ¿Está mal que desvinculen botelleros? No, está mal. Si mi nombre aparece en un lugar y lo descubren, hasta ahí llegó la botella. Hasta ahí llegó la botella. No puedo molestarme porque cobré durante ese tiempo sin mover un dedo. Pacheco consideró que esta información fue divulgada por Seara Hatton como una manera de encubrir su supuesta ineficiencia de su gestión en dicho ministerio. Consideró irresponsable las declaraciones de Miguel Seara Hatton, intentando ocultar la falta de eficiencia y su falta de liderazgo en el ministerio. La teoría es una cosa y la práctica es muy diferente, escribió Alfredo Pacheco. Miren, aquí tenemos nosotros, vamos a ver qué dice acá. Miren, considero irresponsable, ya lo vimos eso. Orlando y su familia han aportado al país en diversas áreas, su honor es a prueba de balas. Pero como usted nunca ha sido compañero, no tendrá la humildad de reconocerlo. Usted, Seara Hatton, es un teórico sin una hoja de servicio que merezca respeto o admiración.
Abusador entrando en la galleta que no puede defenderse, el momento suyo llegará. Miren, el hecho de que un presidente de la Cámara de Diputados diga tal cosa, eso es una amenaza. Pero este comentario le dio con todo. Al parecer el ministro movió algún altar de un santo. Así las cosas en este país. Al que trata de hacer las cosas bien, lo atacan. Miren, ¿por qué hay que ocultar la corrupción en la República Dominicana? La corrupción se tiene que quedar tapada porque quienes la sacan al aire, a la luz pública, entonces son sinvergüenza, abusadores. Porque no es que Orlando Jorge Mera no diga, no, que era corrupto, no. Pero si habían 600 personas cobrando sin dar un golpe, nombrada presuntamente por Orlando Jorge Mera, esas pruebas, mejor deberían de denunciarlo al ministro de Medio Ambiente para que presente esas pruebas. Entonces, y si él tiene las pruebas, entonces ahí lo que van a quedar en la fea son ustedes, pasa de charlatanes. Sinvergüenzas. Alfredo Pacheco, sinvergüenza. Este periodista, sinvergüenza también. Este es un sinvergüenza. Apoyando lo mal hecho. No se debe de apoyar lo mal hecho. Usted quiere tener ahí 600 personas, presuntamente cobrando. No es porque son pobrecitos. Uno es pobre y lo está llevando el diablo. Y yo tengo botella. No, usted tiene botella. No, y entonces, y nos está llevando aquí mismo trabajo. No hay seguridad. Todo por las nubes. Y entonces, todos somos pobres en la República Dominicana. Solamente salga a la calle y se dará cuenta cuánta pobreza hay en la República Dominicana. Ah, no, pero los panameístas, sí, los panameístas. Todos los gobiernos han tenido botella, sí. Pero cuando las botellas se descubren, ahí hasta ahí llegaron. Y Alfredo Pacheco es un irresponsable, apoyando la corrupción, apoyando el robo al Estado Dominicano, porque una botella es un robo. El PLD cuando tenía botella estaba robando y ahora este gobierno tiene botellas y también él está robando al Estado Dominicano. Pero Alfredo Pacheco, como dice ese comentario, ¿cuál fue el santo que tocaron? Que el ministro bajó de ese altar, que estos charlatanes... Todos pegaron el grito, incluyendo a esta diputada sinvergüenza también, la cual solicita la destitución de Sarah Hatton como ministro de Medio Ambiente. Miren ahí, esta mujer, esta diputada, que a mi entender es una sinvergüenza también, como lo es Alfredo Pacheco, como lo es el periodista también, otro sinvergüenza. Yo no estoy defendiendo al ministro de Medio Ambiente, no. Defiendo que se exhiba, que salga a la luz pública, la corrupción, que las botellas son corrupción, por Dios. Pero, ¿qué dijo la diputada Soraya Suárez, perteneciente al PRM? Miren, hizo un llamado hoy para destituir al ministro de Medio Ambiente, argumentando su falta de capacidad gerencial. Esto surge a raíz de las declaraciones del funcionario sobre la existencia de una nómina de 600 personas en la institución que recibían pagos mensuales entre 10 y 100 mil pesos sin realizar ningún tipo de trabajo. Pero la diputada dice que por esto, ella no dice así, pero obviamente, por este hombre denunciar la corrupción en medio ambiente. Y ahí dice, este señor ha demostrado ser imprudente desde su llegada. Lo primero que dijo fue que no sabía nada del tema y no entendía por qué lo habían nombrado. Ahí mismo lo hubiesen quitado. El irresponsable fue el gobierno por dejarlo ahí. Si yo hubiese sido gobierno, ok, usted no sabe de eso, vaya de ahí, de una vez, destituido. Pongo a uno que sepa. La culpa no fue del, fue del gobierno. Lo primero que dijo fue que no sabía nada del tema y no entendía por qué lo habían nombrado. Además, me imagino que tal vez él sabía o pensó o imaginó o soñó
que su destitución estaba cerca. Y por eso ha armado todo este alboroto, donde nadie, incluyéndonos a nosotros, quiere aceptar la existencia de empleados fantasma. No, eso es lo que usted está defendiendo, diputada. Así que no confunda. Sea honesta. Sea responsable. Usted está apoyando la existencia de empleados fantasma, las botellas. Eso es lo que le duele, que movieron a algún santo que estaba cobrando los millones. Y ese santo se quejó: oye, Alfredo Pacheco, mira, me quitaron de aquí, ya no va a cobrar lo que le cobraba. De ahí era que yo pagaba mi jipeta y el apartamento que tenía en Miami. Pero nada, me quitaron. Entonces, y ahí quitaron ese santo y armaron este alboroto. Y este hombre, Seara Hatton, tiene presuntamente la destitución hecha, firmada por Luis Abinader. Pero solamente fue la diputada Soraya Suárez que salió en defensa de la corrupción y la botella. No. También tenemos a la ineficiente, inoperante Carolina Mejía, alcaldesa del Distrito Nacional. Miren, nuevas declaraciones de Miguel Seara Hatton son consideradas desafortunadas por Carolina Mejía. Gran vaina. ¿Qué ha hecho Carolina Mejía? Solamente ser hija de Hipólito Mejía. Por eso. Pero Carolina Mejía, ¿en qué ha sido útil como alcaldesa en el Distrito Nacional? Dígame una sola cosa que ha hecho esta mujer. La opinión de Carolina Mejía no es válida. Tiene derecho a la expresión, sí, pero lo que ella diga es burundanga, es tonterías, es palabras vacías. Defendiendo lo indefendible. Que tumbaron a este santo. Hubo un santo muy fuerte que va a salir a luz pública también. Ese santo próximo, muy pronto vamos a saber quién es. Porque todo en esta vida se sabe. Pero la inoperante Carolina Mejía calificó como desafortunadas las declaraciones del actual ministro del Medio Ambiente, Miguel Seara Hatton, acerca de las cancelación de cientos de supuestos empleados fantasmas, botellas, que habían permanecido en la entidad desde la gestión del fallecido ministro Orlando Jorge Mera. Miren, así está la cosa. En nuestro país, quien denuncia la corrupción es atropellado, es destituido, y aunque el ministro de Medio Ambiente claramente ha sido ineficiente en ese puesto como ministro de Medio Ambiente. Porque los haitianos, los vecinos y nosotros mismos, los dominicanos, hemos estado quemando y haciendo y deshaciendo, y carbón por aquí, carbón por allá, depredando el país. Así que, ministro, Seara Hatton, también usted, si usted es un inoperante, usted mismo, dígale al presidente, deme esa destitución. Pero, hablando de inoperante y de corrupción, tenemos esta noticia. Inician los pagos atrasados del programa Supérate. Miren, mirando este título, mirando esta noticia, aquí podemos saber lo que va a pasar. ¿Y qué es lo que va a pasar? Ahora va a pasar lo mismo que ha pasado todo el tiempo. Le entregan las tarjetas a estas personas necesitadas y adivinen qué pasa. Esa tarjeta, mediante un modo operandi que presuntamente opera en el programa Supérate, desde adentro, desde muy adentro, clonan las tarjetas, usted va allí, que no tiene que comer ni nada, y elige lo que se va a llevar. Y cuando va a pagar, dicen, no, pero su tarjeta no tiene nada. ¿Cómo que no? Pero me la acaban de dar y yo no la he usado. No, pero aquí dice que no tiene nada. Se quedó sin comer. Y adivinen qué, esos tarjeteros, esa mafia que opera presuntamente desde esa entidad gubernamental, se queda con los millones de pesos que deben ser destinados a personas que necesitan. Pero, y Gloria Reyes después dice, ay, yo no sé de eso, yo no sé lo que está pasando ahí, ese dinero estaba ahí, desapareció. Yo no sé de qué me están hablando. Eso hace Gloria Reyes.
después de cada robo que le hacen al pueblo dominicano. Sin embargo, esperemos que esta vez sea diferente. El ministro de Educación, Ángel Hernández, rechaza rumores de renuncia y expresa su satisfacción como ministro de Educación. Ay, Dios mío, estos ministros de que satisfacción con una educación pésima como la tenemos nosotros en este país, y no por culpa de nosotros, desgraciadamente, sino de estos inoperantes ministros, ente de la educación, que, pero bueno, él está bien, él está cobrando. Los niños no están estudiando, pero él está cobrando. Él está bien. ¿Qué le puedes decir sobre esto? Muchísimas gracias, mi gente, por ese punto del video. Suscríbase a este canal, dele me gusta. Déjenme un comentario. Por aquí nos vamos a seguir viendo. Miren, aquí me está viendo Moreno Balbita. Saludos, Camilo Guzmán. Ya sabía que el doctor no estaba diciendo la verdad. Ay, Camilo Guzmán. Tomasina Elena, por fin, destino. Zenón Cortorreal. Qué maldita democracia, ay santo Dios. Santa la Antigua, tiene mucha razón. Siempre ha habido ladrones en nuestro país. Así es, saludos a todos ustedes. Y me he desaparecido unos días, pero ya estoy aquí de nuevo. Vamos a seguir dándole seguimiento a las noticias de nuestro país, la República Dominicana. Recuerde darle me gusta y compartir el video para que más personas se sumen a a este canal. Santo Ramón. Pero también se hace la prueba balística. Ahí se determina cuál arma fue que mató. Exactamente. Buen punto, Santos Ramón. Excelente pensamiento. Víctor Guerrero, ese es un país donde el único que sufre es el pueblo de a pie. La corrupción está igual o peor. A mi entender, estimado, la corrupción está peor ahora. Porque el PLD robaba, pero no robaba motor, como decían. ¿Pero en qué sentido? El PLD robaba, pero no se burlaba. Porque se quedaban callados. Robaban, uno sabía que estaban robando, pero se quedaban callados. Ahora están robando y salen a defenderse. Como cacata a boca arriba. Como gato cuando uno lo tira, que han parado. Estos PRMistas lo encuentran y aún así salen a defenderse. Y eso que yo apoyé al PRM. No es de que, ah, que tú eres del PLD, que tú eres de oposición. Aquí no somos de ningún partido. Somos pro República Dominicana. Así que muchísimas gracias. Recuerden darle me gusta y nos vemos en los siguientes videos. Hasta luego.